¿De dónde yo saco esto de que nosotros no le prestamos atención al cielo como deberíamos hacerlo? El mismo diablo lo dijo. Estaba en Venezuela, íbamos de camino para una reunión de pastores, la hermana Juanita de Parra, íbamos a pie porque allí estuvimos 7 años, 7 años que no tuvimos vehículo. Y saben una cosa, de camino a esta mujer se le ocurre la brillante idea de contarme una experiencia, que yo dancé por la calle, yo hablé lenguas en la calle, y yo decía, ay Juanita, ya que yo voy a salir cogiendo, la gente va a decir que yo estoy loca. Ella empieza a contarme que un joven en la iglesia, que era el presidente de los jóvenes, yo quiero que ustedes sepan que si algo Satanás, si algo a Satanás le causa molestia, es que un joven quiera santificarse para Dios. Y aquel joven había sido seleccionado el presidente de los jóvenes. Jóvenes, cuando ustedes tengan cargo dentro de la iglesia, tienen que acercarse al Señor como nunca antes, porque el enemigo les va a querer tumbar la cabeza. Y la primera trampa que utiliza Satanás contra jóvenes en el liderazgo se llama fornicación. Señor, aleluya. Pecado que descalifica. Y aquel muchacho no se preparó, no se cuidó y cayó en fornicación con su novia. Tuvo que entregar el cargo, pero no solamente tuvo que entregar el cargo, sino que entró en una posesión demoníaca. Porque yo le voy a decir algo. Santo. Cristiano lavado con la sangre del Cordero, que no practica pecado, dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 18, que el maligno no le toca. Avanzas. Pero cristiano que se sale de la cobertura y le da cabida al pecado, también le abre la puerta a los demonios. Y aquel muchacho le abrió aquella puerta, y aquel muchacho llegó a la casa pastoral. Y cuando llegó a la casa pastoral, le dice a la pastora, órame, los demonios me están mordiendo. Y aquel muchacho, en una manifestación demoníaca, ella comenzó a ministrarle. Quiero contar esto para que usted entienda cuán importante es que de hoy, no porque estamos aquí en Impacto Juvenil, sino que desde hoy en adelante tu pensamiento va a estar enfocado en que pronto ha de sonar la trompeta y yo quiero encontrarme con él, y yo estoy esperando. ¿Sabe qué? Aquel joven, aleluya, en aquella manifestación demoníaca, los demonios comenzaron a hablar por su boca. Aquellos demonios mandaban a callar a la hermana Juanita de Parra y decían que no soportaban que ella llamara al Señor, a Jesús, para que le ayudara a reprender a aquellos demonios. Pero de aquel cuento largo, que tengo que hacer corto esta noche, les tengo que decir que de repente la hermana Juanita dice, Estrella, de repente lo que hay dentro de él se identifica como diablo y empieza a llorar y a jimiquear. Y ella con coraje le dijo, diablo, ¿por qué tú lloras? ¿Qué es lo que pasa? Y el diablo le dijo, yo lloro porque he perdido la oportunidad de estar en el reino de los cielos. ¿Y sabe qué dijo? Yo no sé si lloraba de verdad o lágrima de cocodrilo. Yo estoy contando lo que aquella mujer de Dios me contó. Y me dijo, de repente aquel espíritu comenzó a decir, pero ¿sabes qué?
Ay, ustedes, a ustedes no les toma el pensamiento el cielo. A ustedes no les interesa el cielo, porque como ustedes nunca han estado allí y ustedes no saben lo que es estar en el cielo, a ustedes no les duele perder el cielo. Aleluya. Aquel demonio comenzó a decir: por eso yo lucho contra los cristianos, para que no lleguen al cielo, porque como yo lo perdí, yo quiero que también todos lo pierdan. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, yo no sé si en esta noche tú puedes entender a dónde el Espíritu Santo quiere llevarnos. Oh, yo quiero que tú sepas que Él estuvo en el reino de los cielos. Él sabe lo que hay en el reino de los cielos. Él era un querubín protector. Él estaba al lado del trono. Era guardián del trono de Jehová. Aleluya, si comparo lo que dice en el libro de Ezequiel capítulo 2, aleluya, donde dice que los querubines cargaban el trono de Jehová sobre la expansión que había sobre su cabeza, entonces tengo que decir que Lucifer, que Satanás, que la serpiente antigua, cuando estaba en el reino de los cielos, no era cualquier ángel, era uno de poder, era uno de autoridad, y como dice que era un querubín protector, cargó, yo no sé si tú lo estás entendiendo, cargó el trono de Jehová, la gloria y la presencia sobre su cabeza. Cuando los querubines llegaban, ahí llegaba Jehová y se manifestaba. ¿Qué quiere decir eso? Él sabe de lo que yo estoy predicando en esta noche. Él sabe por lo que tú estás peleando. Él sabe por lo que tú quieres santificarte. Él sabe por lo que tú le has dicho que no al pecado. Él sabe por lo que tú le has dicho que no a la injusticia. Él sabe por qué tú le dices: diablo, te reprendo. No me voy a contaminar. No me voy a contaminar. No me voy a contaminar. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero llegar a la sala. ¡Quitar!
Señor le mostró y le dijo: escoge con qué tela quieres que yo te haga tu ropa blanca. Le enseñó rollos de tela, aleluya, decorado con hilos de oro, con hilos de plata, con incrustaciones, con piedras preciosas. Ella dice: estrella, yo que soy hija de una costurera sé que aquella tela era fina, aquello no era cualquier cosa, aquello era bello. Y entonces ella dice: Señor, yo escogí la tela más bella, la que tenía decoraciones, aleluya, hechas con hilos de oro, la que tenía piedras preciosas. Ay, yo no sé si usted está entendiendo, pastor. Yo no sé si de ese, ay, Dios mío, avanza para la batalla. Yo no sé si de ese rollo fue que seleccionaron para hacerle el traje al querubín, pero algo yo sí sé: el mío está hecho, el mío tiene piedras preciosas. La palabra dice: el que es santo, santifíquese más. No nos asombremos cuando la gente sigue enlodándose más, porque eso también lo dice la palabra: el que esté sucio, ensúciese más. Hermanos, pero aquí hay dos. Aquí no hay los medio sucios, los medio limpios, no. Aquí hay el que está santo, el que está limpio, el que va a avanzar a la batalla. El que el diablo tira para ensuciarte, pero tú inmediatamente que te das cuenta, vas a la sangre del cordero y le dices: lávame. Puede perder.